Rueda de prensa, digo, mesa redonda mañana, y de tal manera que podamos aprender de María, que no le acompañemos, no la acompañemos solo en el viaje de bajada, en el viaje de subida, que no vengamos solo a verla también. Le hemos puesto el nombre, aprendiendo de María, ¿eh? Aprendiendo de María. Lo primero que nosotros podemos aprender es la fe de María. El otro día leí en un discurso que ha tenido el Papa Francisco a los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana. El Papa es el presidente nato de la Conferencia Episcopal Italiana, ¿no? Porque es el obispo de Roma. Pero casi nunca tenía intervenciones muy señaladas, dejaba que funcionaran. Y sin embargo, esta vez, en la apertura de las sesiones de trabajo que han tenido, tuvo, antes de ayer, una intervención preciosa a los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana. Yo solo quiero esta frase que me ha hecho meditar. La he meditado y la he rezado, porque es una frase para rezar. Él ha dicho: la fe es la memoria viva de un encuentro. La fe es la memoria viva de un encuentro. Es decir, uno tiene un encuentro con Jesús, tiene un encuentro con el Señor, y lo que queda de ese encuentro, esa memoria viva que queda de ese encuentro, eso es la fe. Podemos decir muchísimas cosas, y aquí hay teólogos que explicarán perfectamente lo que es la fe, y Mapi nos va a acercar a la fe de María desde la Sagrada Escritura. Pero yo quería recordar esta palabra del Papa Francisco que a mí me ha hecho meditar, porque pone la fe en el plano de la relación de dos personas que se quieren. Los enamorados recuerdan aquel momento del encuentro primero. Encuentran y recuerdan el lugar, recuerdan la hora. ¿Por qué? Porque ese encuentro marcó sus vidas. Ese encuentro marcó su vida. La marca que queda en nosotros de ese encuentro con Jesús se llama fe. La fe. Pues dejamos que María del Pino nos hable de la fe de María, pero antes alguien nos hable, no de la fe de María del Pino, pero sí de quién es ella, ¿no? El director del ISTIC lo hará con mucho cariño. Gracias, Cristóbal. Gracias, María del Pino, por empezar. Nuestra Señora, la Virgen del Pino, como patrona de la diócesis de Canarias, están insertadas estas conferencias con el título Aprendiendo de María. Cuando se comenzó a preparar este acontecimiento, se pensó que era muy interesante que con motivo de este evento se pudieran realizar algunas actividades que pudieran ayudar a nuestra comunidad diocesana a contemplar la profundidad y la belleza de María en la historia de la salvación y en nuestro pueblo cristiano de Canarias. Entre esas actividades se encuentran estas jornadas de carácter bíblico, histórico y evangelizador,
con las que se pretende tener un punto de partida centrado en el recorrido de fe de María, presente en los Evangelios, en las innumerables gracias que Dios ha derramado en nuestra tierra a través de Nuestra Señora, la Virgen del Pino, y con una mirada al futuro ilusionante y con razones, en la certeza y la esperanza de que ella como madre nos acompaña y que también es luz de Dios para que nosotros como pueblo creyente sepamos como ella llevar muy dentro a Jesús y muy dispuestos a mostrarlo con más orgullo y alegría en nuestra sociedad canaria a través de una fe y de obras semejantes a la suya. El lema de esta bajada, María se puso en camino deprisa, nos dispone a esa misma actitud proveniente de una vida centrada y orientada desde la fe, a tener sana inquietud, gozo, gesto comprometido de solidaridad con aquel que necesita una mano. Estamos todos seguros que estos días de gracia serán una bendición para nuestro pueblo, necesitado de consuelo, orientación y buenos ejemplos como los de la Madre del Pino. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica a la alegría del Evangelio, afirma que la religiosidad popular debe ser considerada y además valorada como una forma de inculturación de la fe. En la Piedad Popular afirma, puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. Pero no se queda ahí, sino que unos números después dice unas palabras que vienen también a propósito esta tarde. Las expresiones de la Piedad Popular tienen mucho que enseñarnos y para quien sabe leerlas son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización. Los evangelios nos hablan también de esta bella experiencia. En el comienzo de esta jornada tengo el gusto de presentarle a alguien que lleva el nombre de nuestra querida Virgen, María del Pino Tejera López, Mapi para los amigos y conocidos, licenciada en Teología Bíblica y en Estudios Eclesiásticos. En la actualidad es profesora del ISTIC de las materias de Evangelios Sinópticos y Hechos, Profetas, Salmos y Sapienciales. Es además profesora de religión de secundaria y responsable de formación de las comunidades AXIS a la que pertenece. Tuve el honor de ser de sus primeros alumnos en el antiguo Centro Teológico. Desde el comienzo agradecimos la delicadeza con la que nos presentaba los textos bíblicos y su insistencia en un trabajo personal y detallado con los textos. Era un trabajo importante. Nos quejábamos que demasiado, pero con el tiempo hemos agradecido aquel esfuerzo. Desde la comisión organizadora agradecemos, Mapi, que hayas aceptado esta invitación. Sin más, te dejamos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí compartiendo este rato de reflexión, de meditación sobre nuestra fe, sobre el itinerario de nuestra fe, ¿no? Muchas gracias a los y las que han venido después de años compartiendo trayectoria, experiencia, comunicación, porque son ustedes y junto a ustedes cómo puedo entender el sentido de estas palabras que voy a compartir. Cuando me dijeron el título de la charla, Itinerario de la Fe de María en los Evangelios, me resultó interesante, ¿no? Sobre todo para hacerla en este contexto de la Pascua en que estamos, ¿no? Vinculados a María en la espera, en la acogida del Espíritu. Coincide la bajada, ¿verdad?, con la fiesta de Pentecostés, y recordaba cómo María estaba en el cenáculo junto a los 12 y otras mujeres orando, aguardando la llegada del Espíritu, ¿no? Ese acontecimiento que llena de alegría, que llena de confianza, que llena de testimonio la fe. Pues así lo queremos vivir, ¿verdad? Bueno, pues pensaba que el itinerario tiene
un inicio, tiene un horizonte, tiene una dirección, tiene un desarrollo. Porque en el itinerario podemos ir como peregrinos o como vagabundos, ¿no? El peregrino es el que tiene muy en cuenta el horizonte y sabe a dónde va. Y cuando se pierde, sabe cómo recobrar el camino. Así nosotros también como comunidad eclesial. Es el itinerario de la fe, decía don Francisco ahora, ¿no? La memoria de un encuentro, la adhesión permanente a nuestro Señor Jesucristo. Y es en los evangelios. Y a mí me gusta siempre empezar por lo más básico, ¿no? El evangelio no es una biografía de María ni de Jesús. El evangelio es un testimonio de aquella comunidad pascual que experimenta que Jesús, aunque haya sido matado, no está muerto, está vivo y camina con ellos. Desde esa experiencia pascual es como se desarrollan las narraciones bíblicas, las narraciones evangélicas. Esto yo lo explico así un poquito más detallado, pero como veo que hay mucha gente sabia, me lo voy a saltar. Pero sí es importante tener en cuenta qué es el Evangelio, para no confundirnos, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Tenemos un solo Evangelio en cuatro testimonios distintos. Y cuando nos ponemos a buscar cuál es el itinerario de María en esos Evangelios, nos encontramos que todo lo que se dice de ella está referido al anuncio de la buena noticia de Jesús. María de Nazaret ocupa un lugar único e irrepetible en la historia de la humanidad. Es referencia y modelo del discipulado cristiano. Pero nos encontramos que las referencias a María son bastante escasas. Escasas sí, pero significativas. Como para hacernos nosotros una composición de su gran humilde y gran aportación a la historia de la salvación. Los evangelios no se proponen hablar de María. Muchas imágenes que tenemos los cristianos de María sabemos que no proceden del evangelio, sino de la piedad popular. Sin embargo, me parece apasionante buscar, leer, meditar, para conocer en lo posible a la María real, a esa mujer que tiene para nosotros y nosotras carácter de discípula privilegiada, de mujer creyente, de oyente, que hizo de ella una mujer dichosa, una mujer feliz, única y original en la historia de la salvación. Para María vale lo que la carta a los Hebreos expresa así: la fe es el medio de poseer ya lo que se espera y de conocer realidades que no se ven. El encuentro con la María del Evangelio siempre nos va a remitir al encuentro con el que es verdaderamente importante, que es el Dios de la misericordia entrañable. Bueno, por eso todo encuentro con María y este acontecimiento en nuestra diócesis, pues es, ¿no? Siempre nos va a remitir a lo que decía en las bodas de Caná, ¿no? Hagan lo que les diga, como un imperativo permanente que nos refiere a Jesús y a su seguimiento. La tradición de la Iglesia de los primeros siglos concedió más atención al acto de fe de María en el momento de la Anunciación que a la revelación de su maternidad divina en el momento del nacimiento del Salvador, ¿no? Y esta tradición hunde sus raíces en el mismo Nuevo Testamento, en el que todos los textos que informan de María nos hablan en realidad de sus palabras y de sus actos en tanto que mujer creyente. María es alabada por su fe.
Cuando Jesús estaba hablando en un momento determinado, en el capítulo 11 de Lucas, dice: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Y él replicó: «Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». No se trata de que Jesús esté minusvalorando la relación biológica con María, sino que está colocando a María en el lugar que tiene que estar, que es el del discipulado, el que escucha la palabra y el que deja que su vida se configure por esa palabra. Pues a nosotros también, desde el estudio del Evangelio, nos toca consentir que nuestra mirada cambie y descubramos, más allá de los pedestales, de las sedas y las coronas con que la tradición posterior nos representó a María, descubramos a esa mujer sencilla, vestida como las mujeres de su tiempo, con la ropa de faena, con el delantal puesto, con las manos encallecidas de tanto traer agua del pozo, de amasar el pan, de fregar el suelo, de cuidar de los enfermos, de cambiar las camas. Hemos de ver hoy a María más que como una joven o una adolescente eterna con un rostro terso y juvenil. Hemos de verla como mujer madura, curtida por el trabajo y el sol, con unas cuantas arrugas que nos hablan de su sabiduría y de su experiencia de la vida. Les explico a mis alumnos frecuentemente que el evangelista primero, el que primero escribe, es Marcos. El primer evangelio es el evangelio según San Marcos. ¿Y qué es lo que tiene Marcos acerca de María? Pues muy poquita cosa. Marcos tiene en el capítulo 3 una referencia a María, cuando van su madre y sus hermanos, sus parientes, en busca de Jesús porque creen que está loco, ¿no? Y entonces, cuando le comunican a Jesús, están fuera y te esperan. Él les dice quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, los que escuchan y cumplen la palabra. O sea, de nuevo, Marcos insiste, de nuevo digo que repito lo que decía antes, Marcos insiste que la familia de Jesús es la familia que está vinculada por la palabra. Esa es la familia que Jesús quiere, esa es la familia que Dios quiere renovar con nosotros, ¿no? Marcos no tiene evangelios de la infancia o de evangelios del nacimiento, es decir, lo que conocemos de cuando Jesús es pequeño, los primeros relatos de María, esos relatos que tenemos tan interiorizados, ¿no? Como es la Anunciación, la Visitación, el Magnífica, ¿no? Esos relatos no los tiene Marcos. ¿Y cómo es posible que, siendo el evangelio más antiguo, Marcos no tenga esos relatos? Pues por ese proceso que se va dando en la historia de que a las personas se les conoce por lo que hacen, fundamentalmente. A los adultos se nos conoce por lo que hacen, ¿verdad? Por lo que hacemos, ¿eh? Entonces nadie se preocupa de cuál es nuestro inicio, cuál es nuestro origen. Solo con el tiempo, cuando hemos desaparecido, cuando hemos muerto, la gente se interesa por los orígenes del personaje, ¿no? Con Jesús pasó algo parecido. A Jesús se le conoció fundamentalmente en el tiempo de su ministerio público por la calidad relacional que tenía con los más excluidos, por el talante comunicativo con el Dios que le sostenía, con el Dios que le daba la vida, y por su actitud denunciadora y anunciadora de ese reino que él anunciaba. ¿Era tan claro que Jesús era el Mesías durante su ministerio público? No era tan claro. Algunos lo atacaban de que hablaba en nombre de Belcebú, efectivamente.
los signos en la historia son siempre ambiguos. Pero Jesús muere y aquellos que vivieron con él se dieron cuenta que la historia no terminaba con la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué ceguera tenían que no habían descubierto quién era Jesús? La historia no se detiene, la historia continúa. Y esta comunidad que se dedica a anunciar, a proclamar, a compartir que este Jesús sigue vivo, pues es el que tiene necesidad de profundizar en los orígenes de Jesús. Por eso los dos evangelistas que contienen los evangelios de la infancia, Mateo y Lucas, están escritos un poquito más tarde, por ese proceso que se da habitualmente. ¿Vale? Entonces los evangelios de la infancia tenemos que tener en cuenta que son como unas especies de concentraciones teológicas, o alguien dice como una obertura de una obra musical, ¿no?, que tiene como los acordes que después va a desarrollar ampliamente, ¿no? Entonces cuando nosotros leemos los evangelios de la infancia, estamos viendo todo lo que detrás de ese evangelista, detrás de esa comunidad, creía y expresaba de Jesús. ¿Me van siguiendo, verdad? Bueno, pues pues nada, yo qué sé, ya después de esto casi no podemos marchar. Yo ahora vamos a entrar en materia con María un poquito más, ¿no? María pertenece María, la persona, la mujer María, pertenece al pueblo de la primera alianza o de la antigua alianza. Ella participa de la expectativa de ese pueblo. Ese pueblo estaba esperando al Mesías. Y María representa a los pobres, a los anawim. ¿Quiénes son los anawim? Aquellos pobres no solo que no tienen, sino que confían en que Dios es fiel a su promesa y Dios no los va a dejar abandonados. Esa es la mujer, esa es María, ¿no?, antes de desarrollar su fe cristiana, ¿no? Con su pueblo, pues ella hace memoria de los orígenes de su pueblo, ¿no?, la liberación de Egipto, la alianza, recuerda la trayectoria de ese pueblo, una tierra, un rey, un templo, un pueblo que fue infiel, que fue denunciado por los profetas, que salió al exilio, que volvió. María participa en el canto de salmos e himnos que alaban la cercanía compasiva de Yahvé, su fidelidad constante a lo largo de los siglos y su promesa de salvación definitiva con la llegada de este Mesías. Yo pensaba que lo que podía compartir esta tarde son como cinco bienaventuranzas. En cinco bienaventuranzas me parece que puedo recoger lo que a mí me parece lo esencial de ese itinerario creyente de María en los evangelios. La primera bienaventuranza la titulé así, ¿no? Felices las personas insignificantes porque Dios las prefiere para realizar la salvación. No las mujeres insignificantes, sino las personas insignificantes. Porque uno se pone a leer el Evangelio de Lucas y se da cuenta que nada más empezar el escrito comienza a proponer paralelos de personajes y situaciones, ¿no? Y entonces comienza oponiendo el anuncio a Zacarías de que iba a nacer Juan. Zacarías es un sacerdote del templo de Jerusalén y lo compara luego con el anuncio de María. Yo digo, si leemos atentamente, Lucas nos ofrece que frente a Jerusalén, centro político y religioso, donde viven los judíos auténticos de pura cepa, está Nazaret de Galilea, la periferia,
ese lugar donde ni siquiera en la época aparecía en los mapas, sin valor religioso de ningún tipo, donde los judíos estaban tan mezclados con otros pueblos, con los inmigrantes de la época. Frente al templo de Jerusalén, la casa de Nazaret. Frente al varón, la mujer. Esa que no tenía categoría sociojurídica en la época. Ustedes saben que los judíos cada día daban gracias, no sé si lo siguen dando, daban gracias por no haber nacido gentil, animal ni mujer. Frente a los poderosos, los humildes. Frente a los ricos, los pobres. Frente a los sacerdotes, representantes del poder religioso, una mujer laica. Frente a lo extraordinario, lo cotidiano, lo ordinario. Es que Jesús trae una novedad que desconcierta nuestra lógica humana. Y Jesús realiza su ministerio público continuamente trastocando la mentalidad de la época, rompiendo moldes, esquemas, esquemas de lo que es la santidad de Dios. ¿Recuerdan el encuentro de Jesús con aquella mujer que no para de llorar, que le unge, y que Simón, el fariseo, que le había invitado, piensa: este no es profeta, porque si supiera quién lo está tocando? Este fariseo tenía el sentido de lo que son las cosas bien hechas, ¿no? Tenía en su cabeza y en su corazón un orden de lo que es la santidad de Dios. Y Jesús, ustedes pueden leer el texto en el capítulo 7, 36 y siguiente de Lucas, Jesús lo que le dice es: tú hablas de un Dios que no es el de la misericordia entrañable, que no es el del perdón acogedor, que no es el del buscar y recuperar lo perdido. Por eso cuando va a la sinagoga y lee que hoy se cumplen las escrituras, cuando él comenta, ¿no? ¿Se acuerdan? Lee el rollo de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, y luego dice: hoy se cumple esto. Escandalizados sus vecinos decían: ¿pero cómo? ¿Este no es el hijo de María, la analfabeta aquella, ¿no?, que todos conocemos, el carpintero? Bueno, pues esa es la primera bienaventuranza. La segunda bienaventuranza, que recoge lo que a mí me parece que es ese encuentro fundamental, ¿no?, del que hablaba antes don Francisco, que tenía el encuentro primero, que lo vivimos todos, ¿no?, porque el encuentro de la vocación no es una cosa exclusiva para un grupo de cristianos. El encuentro, la vocación, es un encuentro del que todos participamos. Bueno, pues, dichosa, pongo yo la segunda bienaventuranza, dichosa por escuchar la palabra de Dios y meditarla en el corazón, porque serás profeta de la nueva alianza, de la alianza definitiva. Y recuerden el texto, ¿no?, cuando el ángel se le aparece a María y le propone le dice: alégrate favorecida, el Señor está contigo, ¿no?, y cómo ella se desconcertó y no entendía qué significaban estas palabras, ¿no? El ángel le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, el poder del Altísimo vendrá sobre ti, y tú has de ser la madre, ¿no?, de Jesús. Ella se detiene, tiene un diálogo consigo misma, y responde: aquí está la esclava del Señor, ¿no? Ese texto que nosotros llamamos de la Anunciación de María, que es más bien el del nacimiento de Jesús, ¿no? Es un relato que se da en la etapa inicial del itinerario de fe de María.
¿Qué es lo que primero aparece aquí, me parece a mí, qué es lo primero? Es que la iniciativa de la fe no la tenemos nosotros, no la tiene María. La iniciativa de la fe la tiene Dios, porque Dios es el que nos ama primero. Por eso la invitación desde este texto es dejarle a Él la iniciativa en nuestra vida. A nosotros nos corresponde escuchar. Escuchar y que resuene en nuestro corazón la certeza del amor de Dios. El ángel es una manera de decir que es Dios mismo el que habla, porque el ángel es un mensajero de Dios. Y a María se le anuncia que se le va a encomendar una tarea que es bastante arriesgada, pero Dios no la va a abandonar. En esa misión que le encarga, en esa misión, Dios va a estar muy vinculado, muy presente, sosteniéndola y guiándola. Fíjense que el texto no habla nada de los méritos de María, porque es que no son los méritos de nadie los que nos constituyen en creyentes. Lo que nos constituye en creyentes son ni más ni menos que la iniciativa libre de Dios. El segundo aspecto que quiero resaltar es que la llama por su nombre, María. ¿Esto de qué nos está hablando? De que Dios nos conoce personalmente y de que nos comunica su confianza. Dios nos ha engendrado, Dios nos conoce, no somos una cosa más, sino que Él nos conoce y nos quiere, ¿no? Con nuestro nombre familiar. Pero la llamada de Dios siempre es desconcertante, sorprendente. Siempre nos parece excesiva. Por eso María necesita el no temas, María. Porque todo encuentro con Dios es desbordante. Siempre nos desborda el encuentro con Dios. Bueno, pues ahí en la tradición de otros creyentes del Antiguo Testamento, María se fía. Esto es demasiado para mí. Siempre nuestras fuerzas humanas, y yo creo que así la María del Evangelio lo vivió, nuestras fuerzas humanas son insuficientes para desarrollar el proyecto de Dios. El texto no nos dice nada de dónde está María. ¿Es en la casa o en la calle, junto al pozo? ¿Dónde está María cuando recibe este encuentro? Está bueno que no diga el texto nada, ¿no? Porque nosotros podemos interpretar que el templo cristiano es la persona. El ser humano es el verdadero templo de Dios, ¿no? María, por eso, aparece no vinculada a un lugar concreto, ¿no? Otro detalle, cuando el ángel se apareció a Zacarías, Zacarías pidió una garantía. ¿Cómo estoy seguro de eso? Si ya tenemos los años que tenemos y ya estamos tachados como estériles, ¿no? Sin embargo, la actitud de María es distinta. ¿Cómo será posible eso? María vive descentrada de sí misma. Para Dios no hay nada imposible, es lo que al final cuenta. Es la certeza también que tiene que crecer hoy en nuestro corazón. Y la respuesta, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí lo que has dicho, es la expresión de que cuando María escucha, se entrega por entero y con toda sencillez vive a lo largo de su vida una permanente apertura a la fe, una concreción de esa fe. En este momento de la vocación inicial, María
acepta la palabra, pero ella no lo ha entendido todo, lo va entendiendo a lo largo de su vida. Así que sobre esa fe quiere construir su vida. La actitud de María es fundamentalmente reconocer que Dios actúa en la historia. Y como Dios actúa en la historia, necesita personas concretas que colaboren en esa actuación. Y la respuesta de María no es sino: aquí estoy, adelante, quiero colaborar contigo. Por eso la fe de María es un acontecimiento existencial que engloba toda la vida, toda su vida. La tercera bienaventuranza: felices las personas que se dejan movilizar por la palabra y hacen de su vida servicio cotidiano. Por aquellos días María se puso en camino y se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Es un segundo momento importante en el itinerario de fe de María. En 6 versículos Lucas nos presenta a María, habitada por Dios, transparentando su presencia. Acude con prontitud a visitar a Isabel, en un gesto claramente profético. Ahí resuenan otros textos del Antiguo Testamento, como el del profeta Elías. Es una sencilla expresión de que María ha pronunciado el hágase y sobre la marcha se pone a asumir las consecuencias. Es decir, ella asume el riesgo en la palabra y su palabra impulsa su gesto. Aquí la descubrimos en esa búsqueda incesante de los signos de Dios. María ha recibido el signo en su diálogo con el ángel, con Dios. Su prima Isabel estéril, la anciana, llevaba 6 meses de gestación. No es la incredulidad la que la hace marchar, sino es la confianza en quien le ha transmitido el acontecimiento. Estamos hablando de un largo viaje desagradable, arriesgado, el que realiza desde Nazaret hasta Ein Kerem. 4 días de camino. Imagínense lo que es esto para una muchacha que además decide ir sola, expuesta a los peligros de los caminos. Bueno, a lo largo del viaje, a lo largo del camino, María va desarrollando en su interior un itinerario de fe desde la acogida del hágase hasta el canto del Magnífica. La vida de Jesús es un movimiento constante. Nace en camino y su ministerio lo realiza en camino. Él mismo es el camino. Escuchábamos este domingo. María, como discípula, se encuentra a menudo en camino. Sus traslados espaciales: Nazaret en Galilea, Ein Kerem en Judea, Belén, Jerusalén, Egipto, han estado acompañados por un movimiento interior intenso. La vida de María es un camino, es una peregrinación de fe que nos conduce a Cristo. Después de pronunciar el hágase, María se encuentra totalmente movilizada por el Espíritu. Es la fuerza que le impulsa a la acción. Es el Espíritu el que conduce sus pasos. Es la fuerza del Altísimo quien la envuelve. Lucas describe este viaje en analogía con el traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén. Los saltos de Juan en el vientre materno evocan la alegría que David mostraba ante el arca. De alguna manera, nos está diciendo Lucas, María es ahora el arca de la nueva alianza, la nueva morada de Dios en la humanidad. Mientras ella sube a la montaña de Judea, sabe que no está sola. Aunque va sola, no está sola.
porque el Señor está con ella. Su caminar es andar permaneciendo en el Señor. Un viajar llevándolo consigo. Es experta en dejarse habitar por Dios. Su vida interior se mueve, dirige y envuelve su vida exterior. El viaje de María a Ein Kerem es un viaje de testimonio, de comunicación y de descubrimiento. Ella se pone en camino en busca de la señal que le ha dado el ángel, pero en realidad ella es la que se convierte en el signo de Dios para toda la humanidad. Señal del despliegue de la salvación de Dios en la historia. El viaje le lleva a un profundo encuentro y a una profunda comunicación. Isabel, que anciana y estéril, se ha convertido en madre, es para María la prueba de la fuerza de Dios para quien nada es imposible. Su viaje es un viaje de servicio en gratuidad, un viaje diaconal. No tiene en cuenta las distancias ni los riesgos, no calcula el tiempo, no le importa la fatiga, desplazándose por caminos incómodos para encontrarse con el otro en su casa, inaugura el estilo de Dios, el estilo de Jesús caracterizado por el servicio. No he venido para que me sirvan. El abajamiento, la solidaridad con los necesitados. Así, de esta manera, lo cotidiano adquiere categoría de salvación. María se adelanta a lo que más tarde dirá Jesús a Zaqueo: hoy debo hospedarme en tu casa. Así como el Hijo de Dios, siervo de Yahvé, que vino para servir y no para ser servido, también María vive en Ein Kerem, en Caná, y en cada ocasión desde el servicio discreto, gratuito, gozoso, sencillo, oportuno, previsor y lleno de amor. Un servicio que es el que fomenta la alabanza a Dios. El viaje de María es un viaje misionero y evangelizador. El mismo trayecto de Galilea a Judea lo realiza Jesús años más tarde. Ahora, María, llevándole en su seno, le precede en la misión de anunciar la buena noticia de la salvación. La primera evangelizada se convierte en la primera evangelizadora. Por eso María es para nosotros estímulo para comunicar con prontitud, alegría y frescura la presencia de Dios, sobre todo a los excluidos, a los jóvenes. Quien tiene una buena noticia que comunicar no tolera tardanzas, nos apremia el amor de Cristo, dirá Pablo. Por eso el viaje de Nazaret a Ein Kerem se torna paradigma de la unificación entre interioridad y compromiso, entre actuar y orar, entre fe y obras, entre identidad y misión. Es un viaje síntesis del camino cristiano que lleva desde acoger los dones de Dios al reconocimiento de que somos don de Dios y que debemos hacernos don de Dios para los demás. Este es el proceso que Lucas nos presenta, que se da en María, ¿no? Ese proceso de maduración en la fe, que la constituye en plenamente disponible para servir en lo que Dios quiera. Esto es lo que hace que Isabel la reconozca dichosa, pero la verdadera dicha de María es haber creído. Y la siguiente bienaventuranza que yo pongo es la que recoge el Magnífica. Dichosa por alabar la actuación subversiva de Dios en la historia, porque todas las generaciones te reconocerán muy feliz. El Magnífica es la respuesta que María tiene ante Isabel. O sea, no me felicites a mí, felicita a Dios, que es el que actúa en la historia. Felicítalo a él. Y ella empieza a proclamar, a alabar al Señor, que
sobre todo, en primer lugar, por la desproporción que hay entre su pequeñez y su grandeza, la pequeñez de María y la grandeza de Dios, ¿no? Una frase, es curioso, empieza el texto diciendo, entonces María dijo, ¿no? Una frase que aparece al comienzo de cada una de las 6 palabras de María que transmite el Evangelio. El decir de María nos puede parecer simple, pero es un sí, un decir lúcido, un decir que brota de la hondura de su vida, una vida que está acompañada por una actitud contemplativa. Por eso María dice el Magnificat de forma personal. Empieza ella hablando, yo, poniéndose ante Dios con toda su vida, con todo su ser, con todo su despliegue personal. Repite mi alma, mi espíritu, y reconoce a Dios como su Salvador. Pero como suele suceder en la oración, en el momento del encuentro profundo, la persona que ora se descubre objeto del amor, se descubre objeto del cuidado de Dios. Pues María se siente mirada por Dios y a partir de esa mirada se define como humilde sierva. La oración, esa relación vital, real, dinámica, expresa lo que contiene el corazón. La boca habla de la abundancia del corazón. Cuando dice yo ante Dios, esa palabra ha madurado desde una actitud consciente de escucha de ella misma, desde su habitar consciente en su propio mundo interior, desde su silencio fecundo y lleno de sabiduría. El contenido de este decir es las cosas que ella ha conservado en el corazón, enriquecidas por la experiencia personal y su meditación. Su modo de relacionarse con Dios está envuelto en la libertad de haber sido inundada por su amor. La persona que ora canta a Dios, pero de alguna manera es Dios quien canta en el orante. El Espíritu de Dios es el que grita en nuestros corazones, Abba, cuando oramos. María alaba a Dios llevándole dentro de sí. Son sus palabras las que brotan de la palabra gestada en su seno por obra del Espíritu Santo. Cuando nos fijamos y analizamos las palabras del Magnífica, nos damos cuenta que contiene expresiones del Antiguo Testamento y sin embargo es un canto original porque es capaz de fundir armónicamente sentimientos ajenos y propios, dándole un significado nuevo. María es solidaria con su pueblo, con toda la humanidad que espera la salvación. Ella cree en la unidad del proyecto de Dios. Y quien hace en ella esos prodigios nuevos es el mismo Dios que ha guiado con amor al conjunto de la historia. Por eso su canto se encuentra en armonía con toda la tradición de himnos y salmos del pueblo del Antiguo Testamento. En la primera parte del Magnífica, María destaca el contraste entre su pequeñez con la grandeza de Dios, y en la segunda parte, la mirada se dirige hacia el escenario del mundo. Hay una sabiduría que permite descubrir el todo en el fragmento. Las acciones que Dios ha realizado en María están en sintonía con las que hace en la historia. ¿Y qué es lo que hace Dios en la historia? Dispersa, derriba, enaltece, colma, despide, auxilia. 7 verbos que evocan 7 acciones de Dios en la historia. 7 actitudes características del modo de hacer de Dios. 7 indica totalidad. A lo largo de la historia, Dios ha hecho elecciones extrañas, eligiendo a los más pequeños. Eligió a Jacob y no al fuerte de Saúl. Eligió Belén, la más pequeña de las ciudades de Judá. Eligió a Moisés, que no tenía ninguna habilidad para la diplomacia. A David, el más pequeño de los hijos de José. A Jeremías, un joven tímido.
a Ruth, a Esther, a Judith y a otras mujeres marginadas de la sociedad. Y ahora se añade a esa lista a María, una humilde muchacha de Jerusalén, de Nazaret, a la que pide su consentimiento. Dios llega trastornando la lógica y los esquemas humanos. Por eso la alaba, por eso alaba María la fidelidad y ese amor definitivo de Dios que ha recordado la promesa hecha a Abraham y a su descendencia. Esta recapitulación tiene sabor mesiánico, y es que el tiempo de la promesa se ha cumplido. El itinerario de la fe de María comienza con la vocación, se desarrolla en el servicio y diríamos pasa la prueba definitiva cuando está junto a la cruz. Ese es el itinerario creyente que María nos ofrece. Un encuentro, un servicio en lo cotidiano y una fidelidad a la cruz. En la cruz podemos hablar de dicha. Yo ponía dichosa por permanecer junto al crucificado porque experimentarás la alegría de la salvación. Podemos hablar de felicidad junto a la cruz en medio del dolor. El dolor no es lo que nos hace salir corriendo. Los evangelistas hablan de que hubo gente con nombre concreto que negó a Jesús, y habla también de que había otras personas muy cerca. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, habla de que fue un centurión el que reconoció que verdaderamente aquel crucificado era el Hijo de Dios. Es decir, solo permaneciendo junto a la cruz entendemos la revelación de este Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. Juan, en el capítulo 19, presenta a María junto a Juan, el discípulo amado, y le hace entrega, ¿no? Aquí esta es tu madre, aquí tienes a tu hijo. Pero Lucas no coloca a María junto a la cruz, sino que va adentrándola a lo largo del Evangelio. A lo largo, en los mismos primeros capítulos se perciben un estar, un no entender, en el momento del nacimiento, quien importa es el hijo, ella es como si no estuviera delante. Lucas va preparándola para que nosotros entendamos que María no está junto a la cruz al final porque en realidad le ha tocado a lo largo de la vida de Jesús asumir la cruz de no entender que su hijo sea rechazado, asesinado en definitiva, ¿no? Bueno, pues esta permanencia ante la cruz a María es la que le hace devolver la alegría de la salvación. Y nada más, yo no les quiero enredar, que ya son las 9. Yo había puesto que, bueno, fundamentalmente es esto, ¿no? El itinerario de María, que es el que se nos ofrece a nosotros, es el encuentro, el servicio y la fidelidad al crucificado, que son los crucificados de la tierra, ¿no? Todos los que padecen situaciones de muerte, situaciones límites. Ahí es donde nosotros encontramos la alegría de la salvación. Bueno, pues yo como conclusión solo animarles y animarme a que estos días de la bajada de la Virgen del Pino pues sean para nosotros ocasión de experiencia contemplativa, de oración silenciosa y de servicio humilde, porque es el mejor testimonio que podemos dar. Desde ahí nace nuestra alegría y nuestra esperanza. Muchas gracias.
aunque ella quiere despedirnos, pero igual no supo a poco. Pasó los últimos folios corriendo por la delicadeza de ser puntual al horario. Pues muchas gracias, Mapi, por el esfuerzo que ha realizado de presentarnos este testimonio de fe de María y, como tú dices, nos aliente a que estos días los vivamos con esta responsabilidad también de vivirlos con esa sana inquietud de acoger el testimonio de la Virgen y llevarlo a nuestros hermanos y hermanas en la fe y a nuestros hermanos y hermanas de pueblo. Muchas gracias y buenas noches a todos. Como signo de que efectivamente María se camino y se puso en camino deprisa a la montaña, María del Pino también se pone en camino a encontrarse con la otra Pino. Es un detalle que queremos tener con la gente que nos colabora en toda esta tarea. Es una medalla de la Virgen con el 51 bajada de la Virgen del Pino. Gracias, Mapi. Unimos Teror con las palmas porque va por la parte al reverso de la, va la catedral y la basílica de Teror, las dos basílicas. Gracias.